Gracias por compartir de nuevo con nosotros Lunes de Cinemateca. Muy contentos de estar con ustedes y de continuar en esta misión que nos hemos trazado ya desde hace muchos años de mostrar el cine, el arte audiovisual costarricense y el trabajo de sus hacedores. Hoy tenemos un ejemplo, Rocío, de lo que es para un joven proponerse una meta, luchar por ella y cumplir su sueño. Así y es. Tenemos a alguien, además de la casa, que me gustaría mucho que presentara, Rocío. Así es, Roberto. Pues para nosotros, por supuesto, es un motivo de mucha alegría presentar a Héctor Calderón, un hijo del canal de la Universidad de Costa Rica. Hizo sus primeras labores aquí, precisamente en el estudio de Canal UCR con los compañeros de producción del canal. Lo tuvimos haciendo cámara en algunos espacios. En algún momento en Lunes de Cinemateca, claro. hizo cámara también. Por lo tanto, Héctor, para nosotros es un orgullo recibirte después de que fuiste a estudiar a Argentina y has vuelto con un trabajo, además con un estreno. Entonces, imagínate, para nosotros es motivo de mucha alegría, me imagino que para vos también. Sin duda alguna, para mí es un orgullo estar acá y un orgullo haber recibido la invitación de parte de ustedes. Volver siempre es un honor. Así es. ¿Y ya volviste para quedarte o pensás volver? Volví para quedarme. ¿Sí? Bueno, entonces ahora es además un nuevo valor de la producción audiovisual costarricense que ya verán de lo que hace. Cierto. Le pidió una oportunidad a don Carlos Freire, entonces director del Canal 15, perdón, también es que el director del Centro de Cine Carlos Freire, por allá por el 2008 más o menos, ¿verdad, uh-huh. Héctor? Y con nuestro compañero Maxito también, plasmaron ese sueño o esa idea de estudiar en el exterior y Héctor logró concretarla. Y nos trae un documental, yo diría un corto documental, que tiene una virtud que ustedes podrán apreciar y podrán juzgar, que es la gran oportunidad de ser testigo. Es como que uno logre meterse en la intimidad de unas personas y saber de sus sueños, de sus pequeñas ilusiones, de la vida cotidiana. De manera que yo creo que hoy cumplimos con esto de que el cine es retrato de vida. Veamos el documental Tres Hermanos de Héctor Calderón y luego de la proyección del documental conversar con él en los próximos bloques de esta edición de hoy, Lunes de Cinemateca. Sigan con nosotros, con ustedes el documental Tres Hermanos. Ay, ¿qué se hará, madrecita? No tengo como ni tierra ni tapa. Un tacho, un 5 litros y algo. 5 litros de 26. A mí me ofrecieron eso y después yo vine a la casa de él y la avisé a él y empezamos a volver. Nosotros, después de 12 años, nos vemos de vuelta. Un día apareció, cuando yo vivía en Morri, apareció. Y casi no me conocía. Él trabaja con nosotros acá.
Tengo dos hermanos y después viene él. El más chico, todo el varón él. Yo voy poco, ¿no? Voy una vez nomás. Y como Feli me dice que no se puede entrar ahí a verles, bueno. Y bueno, Feli tampoco, no, viene poco, ¿eh? Yo vine primero y a los par de años, unos dos, tres años, vino él. Después se compró un terreno y se hizo una casita ahí y así empezó. Yo le dije, tenés que empezar a juntar la plata y bueno, vas a tener que comprar para tu terrenito y hacer una para tu casita. Y empezamos la casa de Feli y ya. Arrancamos y bueno, hicimos despacito, como sea, pero a ponchazo, pero vamos. De a poco, viste, no, lo estamos haciendo en la casa. Y mi idea, viste, alquilar, cuando termina ahí en el frente, la pongo a alquilar, sino algo para rescatarle a él. Gracias a Dios que ya se juntó ahora. Él no sabía responsabilidad antes. Ahora, por ejemplo, sabe responsabilidad porque tiene su hijo también. Después que nací no tengo tiempo de ir a ver. Lo que pasa es que yo vivo en la otra punta y no pude ir a ver. Desde que vino acá, hizo la construcción, ¿viste? Y le gusta. ¿Viste? Trabaja muy bien, ¿viste? Cada día más, ¿viste? Va aprendiendo muchas cosas. ¿Viste? Y la obra no me gusta mucho, pero la hago, viste, por obligación, para... Para seguir laburando, para tener... Claro, pero a mí me gustaría laburar de camionero. Manejar camiones. Me encantaría eso. Para mí, que debe estar más para acá, porque tiene un hijo, viste, que es argentina. Tiene documento argentina, todo acá, ¿sabes? Tiene más futuro acá que en Paraguay, viste. Para irme a Paraguay de vuelta tengo que empezar de nuevo. ¿Sí? Y ya estoy acostumbrado acá. Antonio Jiménez un día también apareció. Y no. Nosotros no nos conocemos. El muchacho que le trajo es mi amigo. Es de mi pago, somos vecinos. Y un día le dijo a Antonio: vamos a visitar a tu hermano. Era mecánico y ahora fue conmigo y solo lo sé. Vamos aprendiendo. Y ahora está laburando con nosotros, de construcción, que no le gusta mucho, lo que veo, ¿viste? Lo que más le gusta es mecánico, ese mecánico. Y como le va mal el mecánico, el laburo ese, y lo llamamos y se vino para acá a nosotros. Parece
y los chicos se cuelga todo por Antonio, porque Antonio le trae todo, los chocolates, lo que ellos quieren. Antonio es soltero, no tiene familia todavía. Capaz que sí, pero yo no. A nosotros no dijo nada. Él sale así, se va y después vuelve, no dice nada. Muchas cosas no te dicen. Consiguió una novia y me fui a vivir a la casa, ¿viste? Después vine en pelea y ahora estoy en la casa de mi hermano allá en Salgatán. Va, estos días, ¿viste? No sé hasta cuándo, ¿viste? Porque más para adelante tengo que salir de ahí también. Estuve toda la vida, ¿viste? En la casa ajena, ¿viste? Mía. Mariano Jiménez, trabajamos juntos acá, tenemos muy buena relación con él. Vive en la provincia de Buenos Aires, acá en Pilar. Y Adriano vino para acá para laburar en construcción, porque le gustaba, viste. Era su sueño, ¿ves? Laburar en construcción y le invitaron para acá a Buenos Aires y vino para acá. Él vino cuando yo tenía 7 años. Y después yo lo vi cuando yo tenía 17, 18 años ya. La conocí prácticamente a casa. Él. En Paraguay nosotros trabajamos en la chacra, en un campo. Este. Y acá, desde que yo vine, este, siempre trabajo en construcción. Así está de cargado, en construcción. Este. Y la obra así de patrón, capataz de obra. Te puede manejar mucha gente y se maneja solo. Yo no lo conocía acá en Buenos Aires. ¿No? Y ahora estamos laburando juntos y todo. ¿No? Y prácticamente que nos seña es él, ¿viste? Porque él ya hace muchos años que está, ¿viste? Sí, aparte que sabe mucho, ¿viste? Si me pierdo, le digo y me dice, o sea, ¿cómo tengo que hacer? Y así voy aprendiendo también yo y lo voy siguiendo, pero me falta un montón para llegar, para tener el oficio que tiene él, Adriano. Por ahí me pregunta, me dice, no, yo no sé esa cosa. Y bueno, vamos a aprender. Vamos a aprender que yo te acompaño, hacemos juntos. Y él, ¿viste? Se está construyendo solo, ¿viste? De a poquito, ¿viste? Le está ayudando mucho la mujer, ¿viste? Se está haciendo la casa, como todo, ¿viste? No quiere cambiar, ¿no? Le gusta laburar en construcción. Le gusta más estar acá porque está acá, tiene su familia, toda argentina, ¿viste? Tiene un hijo, una hija. Y está bien acá. Y siempre le Siempre voy a hacer la boca, esas zapatillas, pero sí. A nivel activo, pero si sí, la. Con la O, miren, el Duan es ese mortal que llamo, sino un camino, que un camino con el que lleva a sangre. Con el que ya, ¿eh? La de los tenis, la O y el juguete, ¿verdad? Sí. No, pero de compromiso, güey. Camioncitos a torta. No, yo quiero para mi camión y a torta. Sí. Vamos a llegar domingo y ahí. Domingo 13. Vale, mi hijo, apenas por lo menos mi jueves,
tiene su casa y tiene su familia. No piensa mucho en Paraguay. A él le gusta Buenos Aires, estar acá en Buenos Aires. Me gustaría trabajar en otras cosas también. Por ejemplo, yo soy gente de campo a campo. Yo, por ejemplo, me gustaría estar en mi pago plantando soja, trigo. Pero no, en este momento no puedo. Mi país es difícil y por eso estoy acá, estoy viviendo. Y ahora me cuesta más, ahora ya me va a costar más. José, cuando mi papá murió, se fue a mi casa, digamos, que tenemos en Paraguay. Fue, vivió ahí José, con todos los chicos. José tiene 5 chicos. Tiene. ¿Vino con Adriano? ¿O después? Creo que después vino. Iba y venía, como teníamos las familias en Paraguay. Teníamos buenas relaciones. Laboramos juntos, nos reíamos. Domingo comíamos y hacíamos un asado, ¿viste? Y siempre, ¿viste? Conmigo se llevaban muy bien, ¿viste? Siempre hablábamos, ¿viste? Es más, ¿viste? Después que yo me quedé, ¿viste? Sin trabajo, fui a hacer, ¿viste? Una chanquita con él, ¿viste? La mujer de José se ponía a discutir con todos los vecinos, nadie le quería. Porque mi cuñada hizo como 3 denuncias y la policía vino, que salga de ahí. Porque ahí vende droga y mi cuñada, viste, se fue a hacer la denuncia, todas esas cosas, y le viene la puteada a todo el vecino, y mi hermano no estaba ese día, estaba en Paraguay. Y después vino mi hermano como no sabía nada, viste, igual la mujer de mi hermano no le dijo nada a José, a mi hermano. Y después contento mi hermano, viste, cómo está la casa y fue a comprar material, guardalo, ahí le pegó un tiro. El jueves, a él lo mataron. El jueves en la tarde. Y bueno, después de eso también me quedo intranquilo. Mi hermano justo estaba llegando al corralón para comprar. Ahí lo agarraron, ahí le pegaron un tiro. Mirá, le mató adelante de la mujer, ¿viste? Mi cuñado. A mí me llamó primero. Fue durísimo la llamada, ¿viste? Y después yo lo avisé a Adriano y Adriano lo avisó a Antonio. A mí me llamaron por teléfono y le llamaban a todos los hermanos también y fuimos. Pero ya era tarde, ¿viste? Después, en el que mataron 2 horas. ¿Viste? Y se agrupaba la gente. No, ¿a quién? ¿A José? No puede ser. Sí. Y había policía también, le dije a la policía. ¿Y vos qué te pasa? No. Viste lo que murió de mi hermano. Y había 2 casas, ¿viste? Era el tipo que le mataron y él vivía con la mujer ahí también. Bueno, la tiramos las 2 casas abajo, ¿viste? Yo arranqué y bueno, esta casa se va a tirar y bueno, arrancamos ahí. Cuando llegamos ya estaba todo, va, mete masa. Yo la mano tenía todo hinchada así, como 2 meses. Adriano también, ¿viste? Estaba tirando la casa y peligro tirar la casa. Yo lo controlaba, ¿viste? Porque vos te metés ahí, pa, y se viene abajo. Le prendimos juego abajo, no sabés por qué. Sí, y así fue lo que la tiramos todo, ¿viste? Para mí es la vida injusta. Para mí la vida es injusta, ¿no? No sé cómo te puedo decir. No te puedo explicar eso, ¿viste? Que es justa, es justa.
Trabajamos con tres hermanos. Es diferente. A mí me gusta, pero te digo, yo prácticamente como padre para ellos, tiene que ser así. Que siempre estamos cerca y cuando hacemos una llamada nomás, ahí aparecemos todos. Eso es lo que me gusta de la familia. Es así. Eso es lo hermano que tenemos. ¿Viste? Y cuando murió mi hermano José también, es así. Yo calculo que vamos a estar todos juntos de vuelta. Eso es mi idea. Y porque yo calculo que vamos a estar todos bien de vuelta. Por lo menos faltó uno, pero ¿qué va a hacer? Estamos el lunes de Cinemateca con Héctor Calderón y le acabamos de estrenar el documental Tres Hermanos. Héctor, ya los televidentes del lunes de Cinemateca tuvieron la oportunidad de ver tu trabajo. Yo tendría que confesarte que al inicio no sabía identificar de qué nacionalidad eran los tres hermanos. Entonces yo tenía me suena como a chilenos, me suenan argentinos, uh-huh. No les llegaba hasta que me di cuenta que eran paraguayos. Y ahí me di cuenta del desconocimiento que tenemos sobre los hermanos paraguayos. O sea, hay muy poco contacto entre Costa Rica y Paraguay, que es mucho menos del contacto que tenemos la oportunidad de tener con otros países de Sudamérica. ¿Cuál es la situación de los paraguayos en Argentina y cómo fue que conociste a estos personajes, cómo fue que conociste a esta familia, a estos tres hermanos, para poder retratar esa situación que nos queda clarísima por medio de tu trabajo? Uh-huh. Bueno, sin duda, acá hay muy poco contacto con el Paraguay, digamos, sí. Estamos geográficamente bastante lejos y digamos, yo en el tiempo que viví acá, que fue toda mi vida, hasta el 2009 que me fui, no había conocido ningún paraguayo. Lo que pasa en Argentina es que, digamos, hay una cercanía geográfica mucho más, claro, más importante, entonces ahí se da un fenómeno migratorio de paraguayos hacia Buenos Aires. Es amplio, es grande. Sí, es muy grande. Y se da la particularidad que trabajan en su mayoría en construcción. Digamos, usted pasa por una obra grande, digamos, una mega construcción, y son todos paraguayos, y entre ellos hablan en guaraní. Así es. Esa particularidad también, que son, digamos, como se generan vínculos muy íntimos entre ellos, entonces eso está reforzado por el idioma también, que en el documental está un poquito, lo vimos, quisimos rescatar. Sí, subtitulado. Ajá, que ellos se comunican en guaraní, entre ellos. Hablan el español también, perfectamente, claro. Digamos, es el idioma también en Paraguay, pero entre ellos, estando en un país ajeno, se comunican en guaraní. Bueno, tal vez como una forma de reforzar su identidad, dado que están en una tierra extranjera. Exactamente. Me imagino que hubo algún tipo de identificación de tu parte, pues también estabas en otra tierra a la hora de conocer la historia de ellos. Sin duda. El hecho de ser también un migrante. Así es. De un país extranjero, digamos, te da un vínculo particular con alguien que está en la misma situación que vos. Entonces, de ahí surgen de mi parte preguntas hacia ellos que están en el documental de
digamos, de cuál es su sueño, por qué se vinieron. Y bueno, aparte de eso está toda la historia particular que ellos cuentan, claro, con respecto a su relación de hermanos y la situación que les ha tocado vivir. Félix, Antonio, Adriano y la memoria de José. ¿Cómo diste con ellos? Sí, es interesante eso porque yo en realidad yo quería hacer un documental, siempre quise hacer un documental sobre la construcción, digamos, gente que trabaja en construcción. ¿Por qué razón? Por el hecho de que mi papá trabaja en construcción, trabajó en construcción mucho tiempo y, digamos, incluso yo le ayudé un tiempo a él y me di cuenta, digamos, que en las construcciones, bueno, para nadie es un secreto, pasa algo que es que cuando se hace un edificio, una obra, lo que sea, en un lugar que es lejos de la casa de quien lo hace, ellos se construyen un lugar primero para vivir ahí y luego empiezan a construir la obra. Siempre se construye con un pequeño ranchito ahí con latas y tablas y luego empiezan a construir la obra. Entonces, digamos, yo cuando me acuerdo, cuando iba a dejarle almuerzo a mi papá, cuando él estaba trabajando en estas construcciones, vi eso y siempre me quedó ahí en la memoria. Entonces yo siempre quise hacer un trabajo, digamos, documental retratando la convivencia de los obreros. Cómo esto es como una especie de gran hermano, digamos, gente que no tiene ningún vínculo familiar entre ellos. En este caso sí, pero esto fue una cosa fortuita, que bueno, ahora después lo voy a contar cómo llegué a ellos. Pero yo quería hacer algo así, digamos, de cómo se viera la convivencia de gente que no tiene ningún parentesco, que por circunstancias de la vida les toca compartir un espacio. Entonces, de cómo es esa relación, cómo hablan entre ellos, quién cuenta los chistes, cómo hacen la comida, quién es el primero que empieza a roncar y todo este tipo de cosas. Entonces, bueno, una vez en Argentina formamos un grupo para hacer este trabajo, un grupo de 6 personas, todos compañeros míos y amigos. Y yo les planteé la idea que quería hacer esto. Digamos, en ese momento se hacía como una especie de pitching entre nosotros mismos y, digamos, la idea que más atrajera de los que teníamos ideas se hacía. Y a ellos les gustó mucho la idea que yo tenía. Entonces nos pusimos a la búsqueda de una construcción, algo para buscar estas circunstancias que necesitábamos. Y la abuela de una gran amiga mía, a la par de ella, de su casa, estaban haciendo un edificio y ella conocía al arquitecto. Entonces el arquitecto, hablamos con él, nos abrió las puertas de la obra, nos dijo, podemos ir cuando quieran. Él dijo que él apoyaba mucho el arte, todo lo que fuera arte y cultura. Entonces nos abrió las puertas de la obra, cosa que también es difícil porque hay que cumplir con ciertas normas de seguridad, usar casco, usar botas con suela grande, porque si nos pasaba algo a cualquiera de nosotros, era un problema para él. Claro. Entonces, bueno, una vez que llegamos a la obra, nosotros nada más empezamos a conocerlos, quién es usted, cómo se llama, sin cámara, sin nada. Solo queríamos hablar porque si usted llega, digamos, con cámaras, al menos es mi pensamiento, si usted llega con cámaras y todo un aparato ahí, un dispositivo, claro, los asusta. Entonces nosotros primero llegamos a hablar, a almorzar con ellos incluso, almorzamos ahí a conversar y después fueron muy abiertos ellos, los 3 hermanos. Bueno, en la obra eran como 6 personas, todos paraguayos, y había uno que sí era más tímido, él se iba, no quería hablar con nadie, y ellos 3 sí nos empezaron a hablar y muy rápido hicieron confianza con nosotros y nos contaron esta historia de este otro hermano. Entonces nosotros ya, digamos, yo empecé a replantearme la idea de hacer un trabajo acerca de la convivencia, meramente por convivencia, sin intervenir, digamos, sin hacer toda una línea dramática de por medio. Y cuando empezó a surgir esto de este hermano que le había pasado esto, empecé como a centrarme en eso, en la construcción del relato, digamos, en papel. Entonces nos dimos cuenta que era mucho más fuerte eso que lo que yo había pensado. Entonces es una de esas cosas que pasan, que usted llega y se encuentra una realidad distinta y más interesante tal vez que la que usted había planteado. Entonces empezamos a construir en base a eso, en base a esta relación de ellos 3, con el hermano que le pasó esto. Y descubrimos que había una analogía muy interesante entre la construcción y la destrucción, que en el documental al final está cuando ellos destruyen la casa, digamos. Entonces era muy fuerte la idea de una gente que está construyendo una casa y a la vez destruyó otra. Y todo esto está unido por la fuerza de la hermandad, digamos. Ellos lo hicieron como un acto de venganza por un asesinato que... El asesinato de José, de su otro hermano. Entonces, digamos, vimos esa analogía de cómo la construcción y la destrucción fueron lo que los unió a ellos, aparte de estar en un país ajeno, que eso también los une más todavía. Entonces nos centramos mucho en esa relación de los 3 hermanos dentro de la obra y rememorando ese pasado, digamos, yendo a la memoria de ese acto que pasó
y cómo les afectó a ellos. Me llama la atención el tratamiento propiamente del discurso audiovisual, cinematográfico, donde no hay mayor intervención ni narrativa, ni efecto musical, sino que va discurriendo el relato. Como decía yo al principio, ser testigo, ¿eso lo decidiste de previo o te surgió de acuerdo al proceso de conocimiento de los tres hermanos? Sí, yo siempre tuve una atracción por los documentales hechos con la menor intervención del dispositivo posible, digamos, por dejar transcurrir lo más que puedan las acciones. Eso está plasmado en un par de planos, digamos. Hay unos que son ellos nada más ahí estando. Y luego lo otro, bueno, surgió que nosotros, como queríamos buscar énfasis en esa historia, teníamos que preguntar y todo. Ya luego en el montaje tratamos de darle la mayor libertad, a que fluyera lo más posible. Digamos, eso que vos decís, del hecho de que no aparezcamos nosotros haciendo entrevistas y todo eso, sí, estaba planteado desde siempre, digamos. Yo no quería que se escuchara nuestra voz ni nada, que fueran ellos siempre hablando. Y de hecho, como decía, estaba planteado más que fuera totalmente observacional, solo la convivencia de ellos. De hecho, ni siquiera sin preguntas ni nada, solo ver qué pasaba. Pero al encontrarnos esta historia, teníamos que intervenir un poco nosotros. Claro. Y empezar a plantearnos preguntas para que eso nos ayudara a construir un relato que decidimos que fuera también episódico para darle un poco también de, digamos, un poco de originalidad, aunque ya se haya hecho bastante, pero como que cada hermano fuera un capítulo del documental. ¿Esto es un trabajo de la universidad, de tus compañeros de la universidad, o es un trabajo totalmente independiente? No, es un trabajo de la universidad e independiente a la vez, porque, digamos, la universidad no nos dio ningún tipo de recurso. ¿El equipo, por ejemplo? Nada. No, nosotros las cámaras eran de dos compañeros, éramos seis en el grupo. Dos tenían cámara, las cámaras son de ellos, alquilamos el trípode, alquilamos el sonido, digamos, el grabador de sonido, y todo lo manejamos nosotros, hacíamos cámara nosotros, sonido nosotros. Por parte de la luz hay muy poca intervención porque las condiciones estaban bastante... Claro. Y como era, se buscaba un naturalismo también, no intervinimos mucho en esa parte, pero... Era un trabajo de la facultad. Nosotros teníamos dos, es una materia que se llama Diseño Audiovisual 2. Son tres, 1, 2 y 3. En la 2 hay dos trabajos, son anuales. En primer semestre es documental y en segundo ficción. Entonces, como les contaba, yo me reuní con mis compañeros a ver qué hacíamos. Yo les conté mi idea, a ellos les gustó y decidimos hacerla. Pero es independiente desde el lado de la producción porque todo lo gestionamos nosotros mismos. Claro. Estamos con Héctor Calderón. Tres Hermanos es el documental que presentamos y que estamos comentando con él. Vamos a una pausa y volvemos al lunes de Cinemateca. Continuamos el lunes de Cinemateca, hoy tenemos a Héctor Calderón y su documental Tres Hermanos. Héctor, nos estabas contando un poco cómo los conociste, pero si bien es cierto, llegaron a un momento de confianza en los que ellos te permitieron conocer a su familia, a sus esposas, a sus hijos, conocer la historia. Me imagino que fue siempre difícil conocer la historia de José, digamos, de cómo fue asesinado. ¿Cómo trataste esa entrevista? ¿Cómo los trataste a ellos para poder conseguir la atmósfera de confianza en la que ellos pudieran abrirse y contarte que inclusive destruyeron una casa, digamos, o sea, que ellos cometieron ese acto? Sí, bueno, nosotros, yo tenía planteado siempre que todo el documental transcurriera en la obra, como que no fuéramos afuera nunca. Pero al entrar a este tema de la inmigración, también nos pareció interesante descubrir, digamos, cómo era el hábitat de cada uno, digamos, en qué circunstancias vivían. Y en eso descubrimos también que Adriano, que es el que sale con gorra siempre, él estaba construyendo su casa también. Entonces ellos trabajan entre semana, de lunes a viernes, se levantan a las 4 de la mañana porque todos vivían muy lejos de la obra. Se levantan muy temprano, van hasta ahí, y el único día que le queda a él para construir son los domingos.
Entonces, bueno, nosotros esa confianza se construyó mucho, yendo mucho a la obra. Nosotros fuimos muchísimo tiempo. Fue un documental que teníamos esa libertad, que teníamos mucho tiempo para hacerlo. Bueno, 4 meses. Entonces, en esos 4 meses viajamos mucho a la obra. Igual, todos vivíamos ahí. Esto es en la zona norte de Buenos Aires, de la capital. Uh-huh. Es una zona también de cierto estatus económico. Y eso también era interesante. Aunque eso, bueno, al final lo dejamos por fuera, pero era interesante cómo ellos hacían un edificio que tenía ciertas características en un lugar así. Entonces, bueno, después de ir tanto, que nos vieran, o sea, nosotros decidimos hablarles como si fueran amigos de toda la vida. No, claro. No ponernos en una posición, porque el hecho de estar detrás de la cámara siempre te da cierta autoridad. La gente lo ve así, aunque puede que no lo sea necesariamente. Entonces nosotros tratamos de neutralizar eso lo más posible y hablar con ellos como de tú a tú, como se dice, como si fueran amigos. Claro, o sea, se trató de un registro diario, cotidiano, sin guión, digamos. Digamos, estaba clara la idea de que nos íbamos a centrar en esa historia una vez que la conocimos, que fue de entrada, y después nosotros nos reuníamos, íbamos pautando ciertas cosas, como que queríamos que hablaran de esto y esto. Entonces era llegar, sentarnos. Por lo general tratamos de hacer un vínculo a través del almuerzo. Nos sentamos a almorzar con ellos y ahí hablamos de lo que fuera. Y entonces algo que ayuda a reforzar eso es que no solo ellos hablen, sino uno también hablar. Claro. Entonces a mí, digamos, por ejemplo, me preguntaban que dónde era yo por el acento. Entonces ya uno contaba que uno era de otro país y bueno, ellos se sentían identificados por ahí. Y ellos conocían al abuelo de una compañera del grupo también. Entonces ya había como varios vínculos. Y con esos vínculos se fue rompiendo esa digamos, relación autoridad o esa barrera que impone la cámara. Se rompió el hielo, digamos. Ajá, se rompió esa barrera que impone la cámara, que fue, digamos, un proceso paulatino. En ese proceso, esa confianza se fue construyendo. Claro. Y ahí fue ya que llegó el momento que nosotros les planteamos si podíamos visitarlos en su casa. No fue fácil tampoco, o sea, no fue que nos dijeron, sí, vengan de una. Con Adriano, de hecho, que era el que construía su casa, nos costó un poco. Pero ya cuando él vio que, digamos, que nosotros teníamos intenciones sinceras de hacer algo centrado en ellos, de contar su historia, nos dijeron, está todo bien. Y fuimos a su casa y bueno, ahí nos encontramos con eso, con que él tiene sus hijos, se ven sus hijos en la película. Bueno, el otro que cuenta que ni siquiera tiene casa ni hijos. Y el otro que vive con su hijo pequeño, Félix. Y bueno, ya ahí nos damos cuenta, bueno, Félix también está construyendo su casa, ahí se lo ve. Entonces es un tema que nos pareció que era genial, porque ellos trabajan construyendo una obra de sol a sol y los fines de semana, que es el único tiempo que les queda, construyen su propio hogar. No terminan de trabajar nunca. Nunca. O sea, bien, es un tema de la construcción, es algo en lo que están siempre y a la vez. Quisimos preguntarles como qué fue otra cosa que quisieron hacer. Y, por ejemplo, Félix cuenta que él quiso ser camionero. Así es. Que es lo que vos decías de sus pequeñas ambiciones. Así es. Uh-huh. Y la historia del hermano de José, uh-huh. Del hermano ausente. Es verdad, ¿cómo llegaste, ¿cómo llegaste a la historia de él? Bueno, en cuanto a eso también, digamos, ellos en un principio les costó decirlo porque es algo muy fuerte, digamos. Por supuesto. Es un crimen que quedó impune. Y siempre se quebraba un poco, digamos, cuando tocaba hablar de claro. Eso. Era como difícil. Pero en esos momentos a uno no le queda otra que insistir. Claro. E insistir, porque también si no se nos caía el documental, porque así ya es. Habíamos trazado eso como eje final de la construcción entre ellos, pero que se enlaza en ese último capítulo. Entonces teníamos que hacerlo, teníamos que preguntarle. Y digamos, si eran cortantes, bueno, insistir un poco más. Y bueno... Pasó lo mismo, digamos, después de insistir y nosotros adoptar una posición de respeto, digamos, de una vez que empezaban a hablar, dejarlos, surgió que pudieron contarlo sin mayor problema. Y hay un personaje ausente en imagen, pero que ajá. Está ahí, que es la esposa de José, ¿verdad? Y uh-huh. Así es. Hay un resentimiento. Exactamente, sí. Sí, es que la historia, bueno, ella la pudieron apreciar, involucraba a ella. Y en realidad es una tragedia porque este hermano era totalmente inocente. Él estaba viajando, estaba en Paraguay y cuando llegó se encontró con que había pasado algo que él no sabía y lo mataron
sin ninguna culpa, digamos, era totalmente inocente. Y bueno, esto desató la furia de estos tres, que bueno, hicieron lo que hicieron, motivados por eso. Es interesante, Héctor, ver que las ciudades tienen su propia luz. Por ejemplo, basta ver el documental Tres Hermanos para ver que la luz de Buenos Aires, por lo menos en ese sector norte de la ciudad, no es la luz de San José de Costa Rica. ¿Cómo lograste o lograron el equipo para mantener la luz a través de toda la historia, sabiendo que se grabó en días distintos, y también las condiciones de oscuridad propias de una construcción? Sí, es verdad, digamos, y eso uno no se da cuenta, digamos, hasta ahora que usted me lo dice, porque ya yo cuando eso tenía 2 años de vivir ahí, y es verdad, digamos, por ejemplo, tratamos de que la luz, digamos, formara parte un poco plásticamente, digamos, de lo que nos ofrecía. Por ejemplo, hay varias tomas como esta, que es, hay un contraluz fuerte, entonces tratamos de usar eso como claro, para darle un como atractivo, recurso, ajá, claro. Como un recurso plástico, digamos, de darle un atractivo a la imagen, a pesar de que ya la historia era bastante fuerte, que de la forma también tuviera cierto atractivo. Claro. Filmamos, sí, en varios días, pero siempre fuimos a la misma hora, íbamos como antes de la hora del almuerzo, uh-huh. Almorzábamos y después nos quedábamos. Entonces coincidía que iba empatando bastante. Y cuando no, había que hacerle algunos retoques en postproducción, ¿verdad? Porque si bien es documental, bueno, todos sabemos que siempre hay que intervenir un poco para que claro. La historia fluya y tenga una armonía y no salte. Entonces, sí, hubo que hacer algunos retoques, claro. Y también uno llega y se encuentra una realidad que es, digamos, nos encontramos una historia muy fuerte, pero a la vez condiciones que nos limitaban, eso que yo les contaba. Teníamos que usar cierto dispositivo de seguridad, había zonas donde tampoco podíamos así como andar libremente porque eran peligrosas. Pero bueno, tratamos de sobrellevar esos obstáculos y usarlos en la mayor medida posible a nuestro favor. Nos contaste que las condiciones de producción, digamos, fueron relativamente sencillas en cuanto que tuvieron el permiso del arquitecto, uh-huh. Pero me imagino que como en cualquier ciudad, ha de haber ciertos requisitos para grabar. No sé si ustedes tienen que pedir permisos especiales en Buenos Aires para grabar. Hay que contar con las medidas de seguridad para estar en la construcción. ¿Cuáles eran esos requisitos de producción que tuvieron que cumplir? Sí, el arquitecto de entrada nos dijo, digamos, sin no casco. No les quiten mucho tiempo, por ejemplo, a ellos. Están también, trabajando. Eso también. Nosotros por eso usamos estratégicamente la hora de almuerzo como un espacio para romper el hielo al inicio. Y al final era como que ellos comían y ese ratito nosotros les sacábamos el jugo y hablábamos con ellos. Después los ratos que ellos estaban trabajando ahí, tratamos de no afectarles, hablarles mientras trabajaban y dejarlos que lo hicieran. Y a la vez, lo otro era que cuando se iba el arquitecto, por ahí los paramos un ratito, venga, y hablamos un rato. Claro. Y ya cuando venía teníamos que disimular porque si no... De hecho, al final tuvimos un problema y casi nos terminan echando porque el arquitecto nos dijo, con botas sí o sí, gruesas, y cascos de seguridad. Y uno de los chicos un día fue sin las botas, entonces el arquitecto, me acuerdo, se puso furioso y estuvo a punto de echarnos de la obra. Por suerte lo pudimos arreglar, digamos, lo pudimos neutralizar eso, pero con respecto en la obra, era eso, él ponía esas condiciones, estaba todo bien. Con respecto a afuera, digamos, por ejemplo, en sus casas, ellos vivían en una zona que llaman Gran Buenos Aires. Hay una autopista que divide lo que es la capital de la capital federal de Gran Buenos Aires. Tenían como 2 horas de viaje cada uno para llegar a la obra. Y ahí, digamos, es como que está todo bien. Usted puede poner la cámara donde quiera porque era más pueblito, digamos. Era una zona más rural, digamos. Claro. Entonces, en cuanto a eso, no tenemos restricción alguna de dónde filmar. Ya si en Buenos Aires, digamos, sí le piden permiso a uno si ya es como una zona más pública. Claro. O hay que cortar una calle. Ahí sí se complica porque claro. Es bastante burocrático el trámite. Muy bien. Pero por lo general se camufla, la gente se camufla y pone la cámara por ahí donde no lo vean. Y también como el dispositivo era chiquito, éramos nosotros con cámaras pequeñitas y trípodes, podíamos disimularlo bastante. Héctor Calderón está con nosotros el lunes de Cinemateca, Tres Hermanos es el título del documental que nos ha presentado. Vamos a nuestra sección cinético y continuamos con ustedes el lunes de Cinemateca. Cansada de la tarde, gris tan gris, guardo
El tema del dengue ha llegado a la pantalla en una versión creativa del cineasta Jürgen Ureña. Voy con ramas secas a buscarte. El lente indagador y sensible del director de fotografía Gustavo Brenes complementa la idea del cineasta Ureña al enfocar, con su particular estilo narrativo, el impacto de una campaña en la inocencia de un niño. Con el corazón partido, puedo recordarme yo. Y vi algunas personas, un precario que estaban desplazando y las personas llevaban la casa al hombro, literalmente, llevaban su casa a la espalda. Y bueno, descubrimos que no era una historia de desplazamiento como yo pensaba inicialmente, sino que era una historia que tenía que ver con el agua, con estas campañas contra el dengue que se hacían ahí con cierta periodicidad. Poco a poco estuvimos trabajando con la comunidad durante un año y resto, prácticamente año y medio, visitándolos con alguna frecuencia, y ahí se fue gestando un poquito la historia. Estamos el lunes de Cinemateca con Héctor Calderón, quien hoy nos trajo su documental Tres Hermanos. Héctor, ellos tuvieron la oportunidad, los hermanos tuvieron la oportunidad de ver el producto terminado. Sí. ¿Cuál sí fue tuvieron su criterio? ¿Qué te dijeron? Tuvieron la oportunidad. Nosotros, cuando terminamos, les enviamos una copia en DVD. Bueno, se la fuimos a dejar y nos fue bastante complicado conseguir su criterio porque tal vez ellos, digamos, ellos nos abrieron las puertas y todo, pero como que al final no sé si les interesaba mucho verse. Claro. Y digamos, dos de ellos de hecho ni siquiera tenían DVD, entonces dijeron como, cuando tenga un DVD, consiga uno, lo voy a ver. Y después, bueno, ya los llamamos y habían cambiado el número, no sé por qué. Fue bastante complicado ver, al final supimos solo de uno y nos dijo que le había gustado mucho, pero más opinión que esa no nos emitió, entonces al final ni siquiera le creí si lo había visto o no. Entonces, claro. Pero yo espero que sí, o tal vez con el paso de los años les dé curiosidad de ver qué habíamos hecho, y cada uno lo tiene en su casa, así que en cualquier momento lo verán. Y igual al final logramos conseguir el contacto de uno, así que yo le voy a decir a mis compañeros que insistan para ver qué. Claro. Porque siempre, digamos, uno como realizador le interesa cuál es la opinión que tiene la gente, digamos, a la que uno retrató con respecto a esa visión que nos mostró de ellos. ¿Y lo presentaron como trabajo ya universitario y hubo alguna especie, digamos, de estreno? El estreno fue acá, en la muestra de cine, en el Festival de Cine del año pasado, estuvo en competencia de cortometrajes. ¿Allá en Argentina no lo estrenaron? Allá todavía no. No, todavía no. Nos fue complicado conseguir espacio. Digamos, hicimos un estreno más pequeñito, así con gente, digamos, conocidos y así, pero fue complicado conseguir un espacio. Y acá, digamos, por suerte bastante gente lo pudo ver, amigos de acá, y eso me alegró mucho, porque, o sea, me alegró mucho el hecho de que entrara en el festival, porque, digamos, uno hace las cosas para que la gente claro, lo vea. Claro, así es. Y bueno, y acá el hecho de que ya ahora está en esta pantalla me pone más contento todavía. Claro. Tu carrera fue diseño de imagen y sonido. Uh-huh. ¿En qué se asemeja y en qué no, digamos, a lo que conocemos acá como dirección en general, digamos, cuando uno va a estudiar a otro país, por lo general hay un poco, hay cambios en el currículum de la carrera? ¿Diseño de imagen y sonido, exactamente a qué se refiere? Sí, en nombre, digamos, más de acá sería como realización audiovisual, como uh-huh. en manera integral, porque nosotros tenemos materias que van desde iluminación y cámara, de montaje, de sonido, muchas materias teóricas, desde historia del cine, de estética, de filosofía del arte, de banda sonora, de guión, pero digamos, tiene la particularidad de que no tiene ningún énfasis. En la Universidad de Buenos Aires, que fue donde yo estudié, como que el énfasis se lo da a uno mismo en la práctica ya, porque la carrera te da una visión integral de todo. Y hay ciertas materias selectivas de sonido, de montaje, digamos, si uno quiere irse más por el montaje, elige esas, si quiere irse más por el sonido, elige las otras. Pero ya en el campo, digamos, en la práctica es que uno decide, bueno, me voy por el guión. Como en mi caso, digamos, yo me quise ir por el guión y la dirección, y por eso propuse como
encargarme de eso y hacer esa tarea y claro. Por suerte mis compañeros me respaldaron. Pero sí, digamos, por ejemplo acá sí hay más especialización como en guión o en tal cosa. Y mismo en Argentina, en todas las otras universidades es así. Solo en la Universidad de Buenos Aires pasa eso, de que es más integral. El proceso de enseñanza te da como un pantallazo de todo. Y le toca a uno elegir por dónde se especializa. ¿Fue difícil para un muchacho costarricense partir, dejar su país, ir a Argentina, un país tan grande, una ciudad tan grande? ¿Cómo fue esa adaptación en lo humano y en lo académico o en la parte propiamente de la preparación que recibiste? ¿Cómo la viviste? Sí, esa es una buena pregunta porque para mí, digamos, contarlo es como hacer honor a toda la gente que me ayudó. Porque, digamos, uno solo es muy difícil. Bueno, digamos, hay gente que viaja mucho y se le hace más fácil. Yo soy de Pérez de León y como que nunca había salido mucho de ahí. Entonces, cuando tomé la decisión de irme, no fue fácil. Y, digamos, lo que lo facilitó un poco fue el apoyo de mi familia y de mis amigos acá. Todos me respaldaron mucho. Y una vez que me fui, y también fue muy difícil porque, si bien el idioma es el mismo, hay mucha diferencia, digamos, geográficamente es una ciudad inmensa, y yo que siempre fui un desastre, digamos, como ubicándome geográficamente, me perdía siempre. Pero una vez que uno conoce gente, hace amigos, se hace todo más fácil, digamos. Y ya una vez que entras a la universidad, que bueno, es lo que le facilita a uno hacer amigos, ellos hacen todo más fácil, digamos, lo enseñan a uno como cuáles son las mejores rutas para ir, para viajar, o sea, de eso como un ejemplo sencillo, pero le enseñan de todo a uno, entonces ya uno no se siente solo y ahí cambia todo. Pero sí, cuando me fui fue muy difícil porque yo, y acá tenía todo, tenía trabajo, tenía apartamento, tenía todo, y allá no tenía nada, o sea, nada, no conocía a nadie. Y a la vez, habían varios amigos que ya estaban allá estudiando y ellos me asesoraron un poco, así todo por chat hablamos y me contaban cómo estaba la situación, porque también la situación allá no era tan fácil. Claro. Y una vez que volviste, Héctor, ahora que estás aquí nuevamente, ¿qué haces? ¿Cuál es tu perspectiva para trabajar? Y ahora he estado mucho en casa, digamos, buscando trabajo porque no está tan fácil, digamos, el campo en este momento. Entonces, lo que, digamos, tomé la decisión de comprar equipos y trabajar yo solo. Y por el momento voy a quedarme allá en Pérez, que siento que puede haber un poco más de mercado, ya que no hay nadie... mucho que haga audiovisual, hay más gente que hace foto. Entonces, sí, digamos, me encontré con un panorama que yo esperaba, digamos, que fuera un poco más fácil la adaptación, pero me está costando. Sin embargo, hay que seguir intentándolo. ¿No? Así es. No hay de otra. Y la en general, ¿estuviste qué? 4 años fuera, cinco. ¿No? 5 años fuera. Cuando te fuiste y ahora que regreso, ¿cómo percibís, tanto en el aspecto de las posibilidades laborales o en general, cómo percibís el país en lo que se refiere al medio cinematográfico y audiovisual? Sí, si bien yo me fui hace 5 años, es como que siempre estuve pendiente de eso. Y vi, me di cuenta de lo que es el incremento de producción que ha habido, tanto de ficción como documental, todo facilitado por el acceso a los dispositivos, digamos que cada vez se abaratan más los medios de producción. Entonces eso ha disparado mucho la cantidad de producción y a la vez la calidad. Claro. Porque más gente puede con poquito mandarse a hacer cosas y entonces, digamos, desde allá pude también seguir el programa y ahí vi que entrevistaban gente, vi que hacían cosas y dije, bueno, qué dicha que se siguen haciendo cosas. A la vez uno se da cuenta de lo que son la cantidad de películas que se hacen, que cada vez va más, una más, otra más, otra sí más. Es. Y bueno, eso no hace otra cosa que motivarlo a uno para... O sea, esa fue mi motivación para venirme también. Sí, yo dije, sí, se están haciendo cosas, lo que falta es... Y lo que todos sabemos, ¿verdad? Que tantas veces se ha tratado acá, que es el apoyo del Estado. Claro. Que allá, por ejemplo, en Argentina es... Y es envidiable el sistema que tienen de subsidios a la producción. Entonces usted presenta todo un proyecto, una carpeta, y el instituto le dice si lo apoya o no. Entonces usted... hace la película y sabe que no va a quedar en la quiebra, porque si el Instituto de Cine le dijo sí,
Entonces usted al final va a recuperar toda la inversión contra la presentación de todas las facturas. Claro. Usted no quebró, aunque en taquilla le fuera mal. Claro. Que es lo que pasa acá. Nosotros dependemos de la taquilla 100%. Y el público tico necesita muchísimo. Eso es algo en lo que también tenemos mucho trabajo, que necesita muchísimo cultura de ver otras cinematografías que no sean la estadounidense, sin menospreciarla, porque hace cosas buenas, pero el sistema comercial es el que impera. Entonces, lamentablemente, lo que llega a las pantallas nacionales no es lo mejor. De hecho, está muy lejos de serlo. Entonces, hay una debilidad muy fuerte en lo que es consumir cinematografía latinoamericana, europea, asiática. Uh-huh. Y digamos, centrándonos más en nuestro idioma latinoamericana, chilena, colombiana, peruana, argentina misma, mexicana, cubana. Sí, es todo un asunto por ese sentido. Ajá. Muchas gracias, Héctor. A la orden. Felicitaciones por Tres Hermanos y de verdad que ojalá que puedas continuar en el país y desarrollar tu trabajo para lo que te formaste, tu profesión. Muchas gracias por invitarme. Sí. Muchas gracias, Héctor. Muchas gracias y felicidades por tu trabajo y ojalá que vuelva con más trabajo, Salones de Cinemateca. Ciertamente, esta es la ventana de todos ustedes. Y de todos ustedes, por supuesto, muchísimas gracias por la atención que nos prestaron. Gracias, Rocío. Gracias, Roberto. Gracias a los compañeros del set de Leones de Cinemateca. Y los esperamos en nuestro próximo espacio.